The following is an EWTN special presentation. A mediados de 1520, la Reforma se había extendido por el centro de Alemania y Suiza. Aunque hubiera sido iniciada por un monje común, ¿habría tenido éxito si no hubiera tenido el apoyo de muchos miembros de las élites sociales? Reyes, nobles y autoridades seculares también se beneficiarán materialmente de la reforma al apoderarse de las propiedades de la Iglesia, y más especialmente de las abadías, con sus tierras bien ordenadas y cultivadas para lo que se requirió siglos de trabajo y disciplina monástica. Al cerrar los monasterios y permitir que los sacerdotes se casaran, las autoridades civiles de muchos pueblos y ciudades alemanas y suizas estaban incorporando al clero a la vida secular y, lo que es más importante, poniéndolos bajo su control. Por lo tanto, estaban creando estados cristianos o más bien el control estatal del cristianismo. Sin los príncipes alemanes en el norte, sin el gobierno de la ciudad en Ginebra, sin los padres de la ciudad en Zúrich, sin estados que estuvieran dispuestos a aceptar estas ideas protestantes, en gran parte porque les dio un control cada vez mayor sobre sus territorios y les permitió deshacerse de una potencia importante, la Iglesia. Por tanto, esos estados se involucran íntimamente en el funcionamiento de esas iglesias. A principios de la década de 1520, Felipe I, el Landgrave de Hesse, se convirtió en uno de los más fervientes partidarios de Lutero de los nobles del norte de Alemania. Felipe, de 19 años, se había casado con Cristina de Sajonia en 1523. Sin embargo, a las pocas semanas de casarse con Cristina, ya estaba cometiendo adulterio. Y aunque Felipe afirmó que Cristina le disgustaba, tuvieron 10 hijos. Felipe también quería casarse con Margarita von der Salle, con quien también tendría otros 9 hijos, algunos mientras aún tenía hijos con Cristina. Felipe le escribió a Lutero solicitando casarse con Margarita al tiempo que permanecía casado con Cristina. Cristina había dado su consentimiento, pero Margarita no estaba dispuesta sin la aprobación de Lutero. Lutero le dio en secreto a Felipe su apoyo para un matrimonio bígamo, siempre que lo mantuviera confidencial. La boda tuvo lugar en presencia de los reformadores Martin Bucer y Felipe Melanchthon.
Esto contradice la misma escritura que Lutero afirma con autoridad, puesto que Jesús dijo: todo el que mira a una mujer con lujuria ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por lo tanto, no hay medias tintas, se debe permanecer completamente fiel al cónyuge. Además, Jesús le dijo a la mujer sorprendida en adulterio: no peques más. Sé un pecador y peca fuertemente, pero deja que tu confianza en Cristo sea más fuerte. Y regocíjate en Cristo, el vencedor del pecado, la muerte y el mundo. Ningún pecado puede separarnos de Él, incluso si matáramos o cometiéramos adulterio 1000 veces al día. Y el texto clásico de las Escrituras. De nuevo, Lutero estaba a favor de la sola Escritura. Pero cuando vemos a San Pablo enseñando Romanos 5, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero luego Pablo hace la pregunta retórica. ¿Eso significa que debemos pecar para que podamos tener gracia? Mekenoito, de ninguna manera. ¿No sabes que te han redimido? Y cuando pecas, haces de su cuerpo un arma de iniquidad. Ese tenía que ser el mensaje de Lutero a Felipe de Hesse o cualquier otra persona. Y todos tenemos que escucharlo. Cuando elijo pecar y justificar porque, oh, seré aún más perdonado, entonces estamos al mismo nivel que Rasputín. Rasputín, quien también dijo: tengo que pecar mucho para saber cuánto me perdona. Ese es un engaño que viene directamente del infierno. Y, por cierto, causó grandes estragos en Rusia, así como en Alemania. Nunca, nunca sigamos ese camino. Lutero se casaría él mismo con una exmonja. Caterina von Bora era monja en el monasterio cisterciense de Marienthron. Cuando se hizo monja, Caterina había hecho votos sagrados de pobreza, castidad y obediencia y se convirtió en una esposa de Cristo. Sin embargo, rompería todos sus votos al dejar su monasterio y casarse con Lutero, quien también había hecho votos monásticos. Romper estos votos se convirtió en la norma para el clero protestante que rechazaría el ejemplo de celibato de Cristo. Quizás no hubiera sido tan fácil para los protestantes cambiar la práctica de la fe sin el trasfondo importante de las invasiones musulmanas turcas de Europa Central y Oriental. El Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico estaban preocupados por la amenaza islámica. Entonces, sin darse cuenta, los musulmanes ayudaron a la reforma protestante, y la reforma casi ayudó a la invasión musulmana de Europa. Los católicos se vieron obligados a repeler a los musulmanes por su cuenta. Para combatir esto, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, convocó una conferencia llamada Dieta de Espira. Fue allí donde los príncipes reformados acuñaron por primera vez el nombre protestante. Sin embargo, había algunas creencias en las que los protestantes no se ponían de acuerdo, por ejemplo, la Eucaristía. Los nobles protestantes se habían beneficiado materialmente y en otras de sus ambiciones gracias a la Reforma. Sin embargo, tanto Lutero como Hesse necesitaban encontrar una forma de unidad entre los movimientos protestantes por el bien de la credibilidad y por temor al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Por lo tanto, se organizó una reunión entre Lutero y Zwinglio en Marburgo. Martín Lutero y Ulrico Zwinglio tenían diferentes opiniones sobre la Eucaristía que surgieron de sus diferentes disposiciones y predilecciones. Lutero objetó no a la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino más bien a la doctrina de la transubstanciación, una formulación teológica particular de esa doctrina. ¿Por qué Lutero se opuso a la transubstanciación?
Lutero rechazó cualquier intento de racionalizar o definir dogmas en un sentido que pudiera ser inteligible. Dijo que la razón era el mayor enemigo que tenía la fe. En su disputa contra la teología escolástica, Lutero rechazó cualquier importación de la filosofía o de Aristóteles en las categorías teológicas cristianas. Se sentía cómodo con la idea de la presencia real, pero no con estos términos teológicos extraídos de la tradición filosófica. Zwinglio era casi todo lo contrario. Dado que Jesús ascendió corporalmente al cielo, tampoco puede estar corporalmente en el sacramento. Porque un mismo cuerpo no puede estar en varios lugares al mismo tiempo. Le molesta que siempre me ciña las palabras «este es mi cuerpo». No lo hago sin consideración. Confieso que el cuerpo está en el cielo. También confieso que está en el sacramento. Demuestre, le ruego, que el cuerpo de Cristo puede estar en muchos lugares. Este es mi cuerpo. La naturaleza de la Eucaristía, al igual que la interpretación de las Escrituras, continúa siendo una fuente de discusión entre las denominaciones protestantes. Y las consecuencias ya las pudimos ver en los tres principales representantes de la religión protestante: Lutero, Zwinglio y Calvino, que se contradicen mutuamente sobre la comprensión de la Eucaristía. Y, repito, esto es una demostración de que toda la religión protestante, en su principio básico de interpretación subjetiva de la Escritura, de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios, carece de consistencia en sí misma. A pesar de las divisiones entre protestantes, el emperador Carlos V todavía estaba tratando de encontrar una forma de unidad entre protestantes y católicos. En 1530, convocó una dieta imperial en Augsburgo, donde pidió a los príncipes luteranos que explicaran sus convicciones religiosas. El emperador necesitaba unidad para repeler la invasión turca que incluso había atacado Viena el año anterior. Los luteranos produjeron los 28 artículos de la Confesión de Augsburgo, que hicieron muy poco por fomentar la unidad, pero se convirtieron en el principal documento confesional del luteranismo. Esto finalmente condujo a una alianza militar protestante de príncipes luteranos. En diciembre de 1530 se reunieron en la ciudad de Esmalcalda, encabezados por Felipe de Hesse y Juan Federico I, elector de Sajonia. La pertenencia a la Liga estaba supeditada a adherirse a la Confesión de Augsburgo. Esto se conoció como la Liga Esmalcalda. Mientras tanto, Suiza se había dividido en cantones católicos y protestantes, y los cinco estados católicos se negaban a permitir predicadores protestantes en sus tierras y también acusaron a Zúrich de ambición territorial. Esto resultó en un aumento de las tensiones y provocaciones en ambos lados. Fue en los exuberantes valles verdes del centro de Suiza donde la Iglesia Católica resistió, protegida por las propias murallas de Dios, las formidables montañas alpinas, donde comunidades agrícolas firmemente católicas pudieron cuidar sus rebaños y practicar su fe como lo habían hecho durante un milenio o más. Los cantones católicos de Uri, Schwaz, Zug, Lucerna y Unterwalden estaban compuestos principalmente por valles y bosques alpinos, poblados por aldeas agrícolas. Zwinglio estaba ansioso por batallar los cinco cantones católicos e imponer el protestantismo, por lo que presionó un embargo de alimentos sobre ellos. Esto provocó que los cantones católicos declararan la guerra a Zúrich. Un ejército católico de 7.000 hombres se enfrentó a la fuerza de Zwinglio con solo 2.000 y los derrotó. Alrededor de 500 protestantes murieron en la batalla, incluido Zwinglio.
Los demás cantones protestantes no participaron al principio. Luego se apresuraron a salvar para el protestantismo el área alrededor del lago de Zúrich. Sin embargo, los cinco estados católicos habían asestado un golpe a favor de su libertad. Se dijo que Lutero estaba encantado con la noticia de la muerte de Zwinglio. La respuesta de Lutero a la muerte de Zwinglio fue que había sido un juicio justo de Dios. Y Lutero sentía de esta misma manera respecto a todos los demás reformadores protestantes que tomaron decisiones diferentes a las de él, ya fuera Andrew Kalstad o Thomas Münster. De hecho, las únicas personas que parecían no gustarle más que el Papa y la Curia eran otros reformadores protestantes que no estaban de acuerdo con él. Lutero había producido su gran catecismo en 1529, principalmente para el clero, a fin de intentar traer unidad al movimiento protestante. Sin embargo, solo los luteranos lo siguieron. Lutero escribió una gran variedad de otras publicaciones que parecían contradecir las creencias y prácticas cristianas tradicionales. Algunas fueron escritas por sus alumnos, y aunque no son fuentes primarias, vale la pena considerarlas. Cristo cometió adulterio, primero con la mujer junto al pozo, de quien nos habla San Juan. ¿No estaban todos a su alrededor diciendo, qué ha estado haciendo con ella? En segundo lugar, con María Magdalena. Y en tercer lugar, la mujer sorprendida en adulterio a quien él rechazó tan a la ligera. Por tanto, Cristo mismo debe haber sido culpable de fornicación antes de morir. Lutero era famoso por insultar a sus oponentes. A cualquiera que no estuviera de acuerdo con él, le insultaba llamándolo cerdo y asno y cosas así. Y cuando lees sus charlas de mesa, en el último par de volúmenes de sus obras completas, la traducción al inglés lo limpia. Pero en alemán usa un lenguaje que no se me permitiría usar aquí. Utiliza un lenguaje muy, muy vulgar. Si el marido no está dispuesto, hay otro que sí. Si la esposa no está dispuesta, que venga la doncella. A pesar del ferviente deseo de los protestantes de apelar únicamente a las escrituras, los luteranos, los protestantes de Zwinglio y los movimientos reformados radicales como los anabaptistas no pudieron encontrar una profesión de fe protestante uniforme. Esto llevó a algunos extraños sucesos y formas extrañas de religión, como el reino anabaptista de Münster. Entre 1530 y 1535, los anabaptistas tenían el control de la ciudad de Münster, y aunque predicaron que el apocalipsis estaba cerca, legalizaron la poligamia para poblar mejor esta nueva Jerusalén. Su autoproclamado profeta, el rey Jan van Leyden, tuvo 16 esposas. Incluso ejecutó a una de ellas por disentir, decapitándola públicamente. Normalmente, cuando se inician estos movimientos, también se ve esto mucho en los Estados Unidos, cuando hay varios grupos utópicos que iban allí. Por lo general, casi siempre es lo mismo. Hay un gran líder que finalmente decide que debería tener a todas las mujeres. Y luego el resto de los hombres se va. Y de hecho, solían llamarlo la comunión de mujeres, que era básicamente lo que se suponía que significaba que no había matrimonio y que todo el mundo estaba como casado entre sí. Pero en realidad significaba que el líder se quedaba con todas. Los luteranos, bajo el mando de Felipe de Hesse y un ejército católico, unieron fuerzas y sitiaron la ciudad. Retomaron Münster en junio de 1535. El rey Jan y otros dos líderes fueron torturados, ejecutados y sus restos colgados en cestas de hierro de la iglesia de San Lambert durante los siguientes 50 años.
Con tal diversidad de creencias, ¿cómo se podría discernir qué era realmente el cristianismo? Para tratar de poner algo de orden en sus tierras y ciudades recientemente liberadas del catolicismo, los poderes necesitaban decidir qué forma de cristianismo debía protegerse en sus tierras. Por lo tanto, no solo prohibieron el catolicismo, sino también a los protestantes desobedientes. Las iglesias acreditadas se conocieron como protestantismo magisterial, como los luteranos principalmente en Alemania, y el protestantismo reformado de Zwinglio principalmente en Suiza. Otras formas serían reprimidas y perseguidas, como los anabaptistas. Además, el norte de Alemania tuvo una influencia significativa en Escandinavia. Por lo tanto, el luteranismo se extendería a Dinamarca y Suecia y se convertiría en la confesión de sus estados. La vida y los hogares de las parroquias luteranas son muy diferentes a las católicas. Atrás quedaron los sacramentos, la misa en latín, las procesiones y las oraciones a los santos y a la Virgen. También se ha ido el Santísimo Sacramento reservado. El púlpito se colocaría en una posición prominente en las iglesias luteranas y protestantes, a medida que la predicación se volviera más importante. Y sin embargo, a medida que Lutero se hizo mayor, se volvió aún más violento y vulgar en su lenguaje. Esperaba que los judíos se convirtieran a su nuevo cristianismo más puro cuando fueran expuestos a sus escritos. Sin embargo, cuando no lo hicieron, escribió sus tratados sobre los judíos y sus mentiras. Los judíos no son más que idiotas, bocas mentirosas, jóvenes demonios condenados al infierno. Los judíos y sus mentiras. ¿Qué vamos a hacer con este pueblo condenado y rechazado, los judíos? Le daré mi consejo honesto. En primer lugar, se debe prender fuego a sus sinagogas o escuelas, y todo lo que no se queme será enterrado y amontonado con tierra, de modo que nunca más se encuentre piedra o ceniza de ellos. En segundo lugar, aconsejo que sus casas también sean arrasadas y destruidas, porque allí persiguen los mismos fines que en sus sinagogas. Este trabajo condenable fue mencionado por algunos nazis a mediados del siglo XX, y muchos historiadores creen que ayudó a contribuir al desarrollo del antisemitismo en Alemania durante la década de 1930. En cuarto lugar, le aconsejo a que a sus rabinos se les prohíba enseñar de ahora en adelante bajo pena de muerte. En quinto lugar, aconsejo que se prohíba el tránsito de los judíos por los caminos. La relación de Martín Lutero con la comunidad judía tuvo un comienzo positivo y una continuación muy negativa. Estaba convencido de que una vez que los judíos escucharan su versión del Evangelio puro, en lugar del Evangelio de obras católicas, fácilmente recibirían y se convertirían en cristianos. Bueno, no lo hicieron. Y cuanto menos estaba dispuesto el pueblo judío a escucharlo, más antagonista se volvía. Así que, a mediados del siglo XVI, los judíos fueron prácticamente expulsados de Alemania y lo pasaron muy mal. En lo que se suponía que era una asociación entre la Iglesia y el Estado, se convierte de hecho en un cristianismo controlado por el Estado en muchos países del norte de Europa. No solo los judíos sufrirán, sino también los católicos y los protestantes no luteranos. Pero ¿cómo vemos nosotros como católicos la relación entre el Estado y la Iglesia? La Iglesia enseña que lo que llamamos el Estado, o quizá una frase más precisa, el poder civil, idealmente debería trabajar de la mano con el poder espiritual, con el Papa y los obispos. Y esto no significa abolir la distinción entre ellos.
siguen siendo distintos. No es que la misma persona actúe como papa y obispo y actúe como rey. Es más bien que el rey, el primer ministro o el presidente actúen en armonía con el papa y los obispos. Y la razón de esto es porque el plan de Dios está unificado. A medida que se desarrollaba el luteranismo, se enfrentaría a la división, especialmente después de la muerte de Lutero en 1546. Entonces comenzaron décadas de conflicto entre diferentes facciones del luteranismo, los filipistas más moderados, liderados por Felipe Melanchthon, y los luteranos genuinos. Ahora se desarrolla una guerra de panfletos entre luteranos. También hay problemas en el campo de batalla con la derrota de la Liga Esmalcalda en la batalla de Mühlberg por los ejércitos católicos de Carlos V, y Felipe de Hesse fue hecho prisionero. Sin embargo, el protestantismo ya estaba bien arraigado en algunas áreas de Alemania y hubo una nueva guerra. En 1555 se proclamó la paz de Augsburgo, el principio de cuius regio, eius religio, cuyo reino su religión, donde cada príncipe decidiría qué religión adoptaría su tierra. Sin embargo, al oeste de Suiza se había desarrollado una nueva forma de protestantismo, el calvinismo, que lleva el nombre de su fundador, Juan Calvino, un abogado humanista francés. Ningún protestante, salvo Lutero, tendría una mayor influencia en la Reforma que Calvino.